canal de YouTube de Desnudame tu alma con María Alejandra Martí. Bienvenida Gracias. a mi canal de YouTube, María Alejandra. Bienvenidos todos ustedes para este segmento en donde podré desnudar verdaderamente el alma de María Alejandra. <laughs> Salud. María Salud, Alejandra. querido. <laughs> esta parte comienza con un juramento con esta corona réplica de la corona de Queen Elizabeth II. Ya ya sabe cómo se jura. ya está poniendo la mano. ¿Así? <laughs> ¿Ha jurado antes? ¿Juras decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad? Lo juro. Qué bella, gracias. <laughs> Así es. es, es mejor decir la verdad. Claro. ¿Qué la verdad te que te explico? Jordano. Compras. Ay, pero ¿por qué tú me preguntas eso? No, yo adoro a Jordano, ajá, oíste, yo adoro sí, a Jordano, pero ajá. eso me parece una gran traición. ¿Por qué? Con el público. Porque si tú te pones a decir, ay, no, tal canción me la hizo en este momento y no sé qué cuánto, la gente que de repente tiene su propia historia, le cortas claro, la nota. Es verdad. A mí me parece demasiado lindo que la gente diga, eso me lo hizo Jordano, a mí. A mí. Ah, no, sale uno, ay, no, me lo hizo a mí en 1810, allá, no. O sea, no me parece. Esa canción la escribí acostado a mi lado, viendo mis ojos. Exacto, Vamos. qué horrible. Además, yo juré, pero no juré que le iba a decir todo, te lo ah, digo hasta donde. Ah, sí sí, sí, sí Muy sí. bien. Pero no, sí pienso así como te estoy diciendo. Eso sí es lo digo con es toda... verdad Las canciones forman parte de nuestro soundtrack claro, de vida. Claro. Hay canciones que marcan momentos en nuestra vida y es nuestro momento. No, y además este, esa libertad de que la gente lo... lo lo entienda como le dé la gana. Además, déjame decirte, yo soy muy amiga de la esposa de Jordán, de la actual esposa. A quien respeto y quiero mucho y, y me parece que una mujer tuvo increíble. Bueno, su enfermedad tú apoyaste muchísimo. Bueno, lo no, apoye, no en es Twitter. que apoye. Bueno, claro, porque imagínate o sea, tú, o sea, Jordán es un hombre extraordinario, es una o sea, persona. Quedó todo bien, la relación. Sí, claro. Ah, absolutamente. Claro. ¿Cuál no. es tu canción favorita de Jordán? Eh, ay, tengo varias. Sí. Hay varias canciones que me gustan mucho. Este, Perla uno, Negra me gusta. Bueno, claro. Días de junio. 10 de junio, Perla Negra. Este, a mí me gusta vivir en Caracas. Ay, vivir es muy en Caracas, buena. me encanta. Hermosa. Me gusta. Bueno, hay, hay otras, hay unas de <coughs> anteriores. Eh, ay, no, hay muchísimas. Es que hay muchas que me encantan. Pensé que me iba a decir por estas calles, pero me imagino que escuchaste tres años Oye, por estas calles todos los días que no, ya No, no, por, por no estas calles es buenísima, pero yo no quiero saber por estas calles, <laughs> qué fastidio. O sea. Me encanta y estoy súper agradecida, pero es que a mí me pasa, eso es como cuando la gente te dice, tú te debes a tu público, te, ya va, yo también soy persona, ¿cómo es que me debo a mi público? Yo también tengo mis opiniones y mis. Y, 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 o sea, porque yo tengo que estar nada más un tema, el monotema? Tengo treinta y pico de años de carrera y, y esa es la única cosa, no, chicos, yo entiendo que eso sea lo que recuerde sí. la gente y me parece bellísimo y lo súper agradezco. ¿Te pasa como, como Harry <laughs> Potter? que pueda hacer otros personajes, pero ah, sigue pero siendo Harry, Harry, Potter. Harry Potter. Exacto. Ah, entonces tú vas a ser siempre un Briseño, <laughs> la maestra de, del barrio Moscú. ¿Es difícil eh, desligarse de, de un personaje? Mira, más que difícil de, de, de desligarte, lo... lo no, no a mí no me, yo no uso la palabra difícil o fácil okay. con respecto a un personaje y nunca lo he usado. Porque no creo que sea eso lo complejo. El tema es hasta dónde llegas tú, hasta dónde eres capaz de arriesgar, hasta dónde eres capaz de buscar este, y, y, de, y de mostrar de ti mismo con un personaje. O sea, un personaje es un juego de exploratorio eh, donde tienes que, tienes que confiar, tienes que eh, no debes tener miedo a expresar porque es una oportunidad para expresar y en la por ejemplo yo le decía en una, en una etapa me dio eh, tuve la oportunidad de, de dar clases y este <coughs> eso fue en teatro ensayo lagunita en el club la lagunita me, me invitaron eh, bellísima me hicieron un gesto muy bello y me invitaron a dar clases yo estaba recién llegada de nueva york y yo dije, yo nunca he dado clases, entonces llamé a uno de mis mejores amigos, que es profesor, y que es un gran profesor, que se llama Hernán Marcano, actor, profesor, eh, dramaturgo, es una maravilla, y dije, yo lo hago con él, para que a mí me dejen tranquila hacer mis ejercicios que, que, que traigo fresquitos de, mi, de mis clases en Nueva York y que él dé como que la clase formal. Y la combinación fue una maravilla, todo el mundo gozó un pullero, ¿no? Pero lo, lo más lindo es el nivel de entrega. Que cuando tú, yo le decía a los alumnos, mira, si tú te estás viendo a ti, tú estás fregado, tú tienes que estar viendo al otro y tienes que estar viéndolo. Eh, eh, o sea, es responder, nada sustituye a la persona que tienes enfrente. Por eso es que a mí no me gustan los monólogos, hacerlos, me gusta verlos. Pero a mí, como actriz, lo que más me gusta es tener a una persona con quien tú interactúes para que de verdad ocurra algo genuino porque uno en la vida no anda bueno tú puedes cantar en el carro tú puedes de repente decir ay me, me machuque un dedo o sea eso lo puedes decir pero uno generalmente no anda hablando solo como un claro loco. entonces de esa interacción de ese interactuar te voy a dar nombres de personas y tú me vas a decir que de eso que viviste con esa persona qué te dejó okay. qué enseñanza qué misión qué legado verdad por supuesto Américo Martí bueno imagínate tú eh, el humor el humor, él tiene un, tenía un tenía sentido del humor que para mí era de lo máximo, aparte de su de lo brillante, ¿no? Pero digo en lo personal, él tenía un, el humor era una herramienta para para tender puentes hacia, o sea, para lo político también, ¿no? Tenía entendido que estaban haciendo una obra de teatro. Que él iba a ayudarte, que iban a hacer, sí. o iban a escribir Un obra decir, de teatro, ¿qué pasó con eso? ¿Se bueno, quedó? se nos quedó en el sí. tintero. Ah, sí, sí, sí. No se llegó a fraguar algo, no tienes algo. Que no, los, no. No, teníamos ideas sueltas. Y yo lo consulté mucho eh, escribiendo guiones. Le, le, o sea, yo empecé a escribir un, tengo un proyecto de largometraje que, en el que vengo trabajando desde hace tiempo. Y para ciertas cosas de investigación, porque es una trama que. que donde, requer, donde él me podía ayudar mucho con, claro. con ciertos temas. este Bueno, imagínate. Me, Tú dijiste abrió que la viene de él, Pero es que también él fue sometido en los tiempos de Pérez Jiménez a las torturas más sí, bárbaras es que yo llegué a ver en la novela Estefanía, recuerdo. Sí. Lo, lo de Rin y la electricidad y mojados. Todo. Y él lo describe. Y yo digo, Dios mío, este hombre sufrió eso. Y llegó a hablar con Raúl Castro y Fidel Castro y, y con todas esas ideas revolucionarias que en algún momento trajo. Entonces yo decía, esto va a ser una obra de teatro que va a ser maravilloso. Lamentablemente murió antes de que la pudiéramos concretar, pero más que eso, este, po, po, podría ir por un tema familiar más que ah, okay. sí, sí va sí, a ser sí. más familiar sí, que político. Sí, este, sí. Nosotros cuando nos reuníamos eh, eh, se hablaba mucho. De, siempre le preguntábamos, por supuesto, ¿no? Porque además él tenía esa manera tan inteligente, es la palabra, tan, tan brillante de de, de, de reflexionar sobre el tema político en las distintas etapas de, de, del país y, de, y además que fíjate tú mi mamá este, estuvo en la izquierda mi papá héctor estuvo en la izquierda y mi papá américo estuvo en la izquierda y mi mamá hoy dice que ella todavía estaría en la izquierda pero no, no en, en esto, esta izquierda no en esto no sé porque o qué sea es como un poco en esa en, en, eh, o sea, sigue teniendo una eh, un, un, una preocupación, un interés por, por, por ayudar en el, en el tema social que es la teoría de, de o sea, yo le digo, pero no la llames izquierda, no la llames izquierda, porque eso Llámalo está tan, tan sí. manoseado y, 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 y además lo, a mí ni se me paran los pelos, honestamente, se sí. me paran los pelos. Yo que tu papá siendo de izquierda no estaba de acuerdo con esta izquierda y eso era increíble. Claro, después de la caída del muro de Berlín y antes incluso cuando empezaron a salir este, bueno, todos los horrores del comunismo, ¿no? O sea, es una cosa que, que ellos han sabido, fíjate tú que lo primero que agarran es el tema de, la, de, la, de los medios de comunicación, de los canales de televisión, o sea, lo primero que les interesa es que la información que salga sea lo que, lo que les da la gana. Promoc más de lo que se promocionó Fidel Castro, por favor. Información veraz. ¿Qué te dejó delegado tu papá Héctor? Wow, ¿qué no me dejó mi papá Héctor delegado? Mira, yo veo notitas de repente. Mira, hay algo que va más allá de lo, de lo descriptible, porque no solamente tiene que ver con el amor, tiene que ver con una manera de, 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 de entender las cosas. Una, por ejemplo, a veces uno eh, tiene un instinto eh, como de empujar las cosas demasiado, pero cuando uno reflexiona un poquito más allá, uno puede ser muchísimo más tolerante de lo que es, muchísimo más. Mi papá Héctor era un hombre que tenía además una cercanía con la gente joven, sus mejores amigos eran sus alumnos, él fue profesor por muchísimos años, un académico increíble, y, y él. Sus mejores amigos eran, eran, habían sido alumnos de él y seguía estableciendo amistades nuevas con, con gente joven. Por ejemplo, él tenía una secretaria mucho más joven que él, Tania Valecillos, que lo ayudó a, a, a redactar sus últimas. Además, una gente que produjo infinidad de. de, 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 de dejó libros por, 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 por completarse, pero una cosa increíble, investigaciones increíbles. Una persona con una calidad humana que no te puedo describir. Qué hermoso. Iván Feo. Bueno, Iván Feo es mi, uno de mis mejores amigos hoy. Y además Iván Feo es un referente en mi vida artística fundamental. Es un artista entrañable, un amigo eh, irrepetible, porque es una persona que, por ejemplo, yo paso cinco años sin ver a Iván y lo llamo, mira, este, necesito que veas esto a ver qué te parece. Este, y le mando... El primer corte, de, 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 entonces me, me dice: Mira, ven acá. Este, o sea, pero es un maestro. O sea, es un maestro. Yo lo pongo como uno de mis maestros, nada más por sus puntos de vista. ¿Cómo hace que.? Porque además de un respeto y de una inteligencia que, que me ha ayudado a mí a entender muchísimas cosas sobre el cine, pero sobre todo en lo humano. O sea, Iván es amigo de sus amigos, pues. Iván más. es uno de mis mejores amigos. Yo soy muy rara con el tema de la amistad yo no 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 yo no sé si es por esto del oído no sé yo yo, yo, yo hasta creo que puedo tener un, un algún no sé lo, lo pienso este algún tema de, 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 de no sé tal vez no quiero no soy no, no, no estoy como para diagnosticar autodiagnosticarme pero digo de, de este que no sé me hace fácil a veces conectar con con, con, con las personas eh, no tanto con las personas yo puedo conectar de uno en uno, cara a cara. Pero en Bululú eh, me cuesta mucho, no, no sé cómo manejarlo, me cuesta muchísimo. ¿Lloraste mucho la pérdida de Enrique Porte? Sí, muchísimo. Maestro, yo amo a mis maestros, yo amo a mis maestros. Eso que te decía, cuando no es solo, o sea, cuando algo hermoso en tu vida produce otras cosas. Por ejemplo,. No solo una amistad entrañable, sino además un maestro que te hace entender una cantidad de cosas. Esos son mis mejores amigos. Igual que Hernán, por ejemplo, con Hernán, que es otro de mis mejores amigos. Bueno, no solamente nos divertimos como unos chanchos, <laughs> nada más caminando por el centro de Caracas sino que además de repente él me pasa sus cuentos cortos para, para que yo le dé, para que de pronto yo le haga algunas cosas de corrección. O, o sea, tenemos una una. una o cuando dábamos clases juntos, era maravilloso porque era un complemento. Entonces, a mí me gusta mucho que las amistades sean además productivas en lo, ¿cómo te digo? No amistades tontas o banales, sino que produzca. amistades que de pronto... Tú aprendes nada más de una conversación. Eso me mata, me encanta. Tu hijo, Marialo, Luis Alejandro. Ah, eso es lo más bello que hay. Bueno, Luis Ale es un tipo sorprendente, es un gran escritor, eh, es un periodista increíble. Luis Ale eh, se fue hace muchos años de aquí. Eh, Alemania. Sí, no, él se fue primero a Barcelona. Y, y luego. Eh, le, le salió una oferta de, tra, de trabajo espectacular en Berlín y se fue a Berlín y ya lleva más de cinco años en Berlín y tengo dos nietos además él trabaja en una empresa que se llama One Football que yo creo que es la más grande del mundo que no me dejen mentir o sea ya, tienen tus es nietos una, ay, mi, mi, ay yo me muero ese es mi, mi, mi punto de el, el chiquitico que es un es un demonio pero es mi clon o sea, tú ves ese niño es verme a mí corriendo chiquitito. Ay, qué bello. Oh, y con full oh, cabello, sí. Es, es, ya, bueno, ahorita te muestro una foto. Y el grande, que también se parece mucho a mí, nosotros nos parecemos mucho todos. Este, mi mamá, mi hijo, eh, y bueno, mi, mi, mis nietos. Y eh, Tomás, que es el mayor, que es. Él es una persona que, que además pinta. Tiene, un, tiene una habilidad artística, una, una inclinación artística increíble también. Las abuelas siempre chochas de Sí, risos. bueno, Eso pero aquí creo que soy objetiva, clásica. no lo sé. <laughs> ¿Qué te dejó tu relación con Jordán? ¿Qué Mira, aprendí mucho, aprendí mucho. Para que tú veas, Jordán ¿no? fue una de las personas que me enseñó... Él? Mira, duramos alrededor de 10 años. Wow. No casados, desde que nos empatamos uh -huh. hasta, que, hasta que el matrimonio terminó. Fue alrededor de 10 años, si mal no recuerdo. Cuando por estas calles ya tú eras novia de él. Claro, de hecho, sí. por estas calles se llama por estas calles, porque cuando Ibsen me llama para aquella reunión que te comentaba, que iba a ser Eva Marina, que, que iba a ser Eva Marina igual tenía un, un filón social, pero no realmente tanto. iba más inclinada, o sea, en una telenovela con un filón social, pero cuando, cuando y como iba a ser yo la protagonista, entonces Jordano, que era mi esposo para ese momento. Le dicen, bueno, que Jordano ponga el tema, que esa, que esa dupla funcionaba muy bien a nivel promocional, porque a la Siempre. gente le encanta esa broma. Los temas de las novelas <laughs> marcan nuestro Exacto. soundtrack de los venezolanos Exacto. muchísimo. Entonces, Jordano acababa de salir sacar ese disco, entonces él dijo, mira, yo tengo este disco, escojan un tema de ahí. Y entonces, cuando escucharon por esta calle, dijeron, esto es para cambiarle a la novela el nombre. Y fue así, fue primero el tema. Entonces, este de Jordano me quedó mucho, me quedó, por ejemplo, Jordano era una persona. Es eh, muy familiar. Eh, yo, yo fui madre muy joven, demasiado joven. Entonces, es como cuando estás crudo para ciertas cosas. Estás crudo. Entonces, claro. esa, esa etapa de entender, yo creo que él me ayudó mucho a entender eh, esa etapa. Porque además, mis padres, que son una maravilla, de hecho, yo con mi, mi mamá, que es una tipa sorprendente, mi mamá hoy en día, a los 84 años, Está todavía activa en la universidad. Maneja. Este, wow, de repente me llama, mira, eh, tráeme unos vinos porque me da pena con la gente que me viene a visitar. O sea, tiene su amiga. se llama. Tiene, Adicia. Adicia. Castillo. Y todavía está activa en la universidad. Es directora de, de wow, posgrado de fase. UCB. Y es una mujer increíble. ¿no? Muy ¿Por qué no tuvieron más hijos? Solo ese hijo cuando tenías 15 años de edad. ¿Por qué no se te dio la maternidad o fue algo que no quisiste o.? No bueno, fíjate tú, cuando cuando eh, yo tengo mi chamo muy chiquita empieza toda la vorágine del trabajo actor, del, de, como actriz y el éxito, porque espérate después de Ifigenia a mí me empezaron a llamar de televisión, ta, 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 así como que me ya, porque que no hubo quería mucho ir a la ruido. televisión hasta que no se estrenó no Ifigenia y pasaron dos años. Dos años. Entonces yo empecé a hacer teatro, empecé a hice otra película, empecé como a moverme dentro de dentro de la actuación fajada con, con los estudios también dentro, de la, dentro del GA 80, el, el, el taller del actor sobre todo, que yo era alumna básicamente del taller del actor, pero el taller del actor y el GA 80 estaban muy conectados. Y entonces hacía todos los talleres con Jenny, con Verónica, con, con Felicia Canetti, eh, eh, en los montajes, hasta que Enrique Porte me dijo, mira, ya va, tú tienes que echarte a la calle e ir al ruedo, ¿vale? Porque tú para ser una actriz profesional tienes que trabajar, trabajar no en un taller de actuación, tú tienes que... Trabajar en, en un proyecto profesional. Entonces, bueno, ahí afortunadamente coincidió con la. Con, me, me, me dijo, vete ya, no puedes seguir más en el taller del actor, porque yo me hubiera quedado toda la vida en el taller del actor, es que era demasiado divertido. <laughs> Qué bueno. Gozábamos demasiado. Entonces, arranco yo en televisión y ya me, com, me comí un poco el, el, el trabajo. O sea, y me estaba yendo muy bien. Yo no paraba de tra yo no paré de trabajar en 25 años. Demasiado. ¿Me entiendes? Para, para ser mamá de nuevo. No, no había. Y Jordano tenía tres niñas chiquitas. Tuviste no. Mi amor. Entonces, no, pero es, es que, es que, es que eh, Isabela, cuando, cuando Jordano y yo empezamos, la, la, la chiquitica tenía como año y medio. ¿Me entiendes? Entonces teníamos es escalonado año y medio, tres, dos, no sé, tres, tres. La otra cinco y el otro siete. O sea, era la, eh, muchísimo y nosotros éramos, o sea, esa, Jordano es muy buen padre, siempre fue un padre excepcional, excepcional. Entonces, claro, eh, este busca, a buscar los niños, a no sé dónde a llevar el niño, no sé qué va a llevar la niña, no sé qué, no, o sea, qué más niños íbamos a tener. Y yo haciendo novela y novela y, y obra y película, y, o sea, demasiado. No, no. Extrañas no. la actuación, ahora que estás en el, detrás de cámara, produciendo, dirigiendo, ¿qué te da más placer? Eh, la actriz, la productora, la directora. Mira, yo creo mucho en el momento de la vida, porque no hay como que frases lapidarias, no hay respuestas lapidarias para eso. ¿no? En este momento de mi vida este, estoy muy enfocada hacia la dirección, muy enfocada hacia la dirección. Incluso este, me, gusta, me gusta escribir, pero lo que, lo que más me apasiona es dirigir. Es dirigir, y yo me doy cuenta cuando me veo haciéndolo que no me estoy viendo, sino que de repente veo las fotos de la broma y digo, pero mi, ¿qué es esto? Estoy tripeando, mírame la cara, cool. y no hay problema que no se pueda resolver. ¿Sabes? Cuando tienes esa sensación, se cae una locación y tú, bueno, mejor, porque entonces puedes hacerlo todo aquí. O sea, tienes cuando, es como cuando las cosas fluyen fluyen de manera absolutamente y el natural. El proceso creativo también. El te proceso gusta. creativo me, es lo único que me gusta en la vida. Ah, okay. Es lo único. O sea, lamentablemente, porque yo quisiera ser o médico o ingeniera, pero no tengo, no lo tengo en los M, ¿me entiendes? Me encantaría. O sea, Amiga, sería maravilloso, pero no tengo esa capacidad. O sea, no. Mi, mi cerebro va por otro lado. Dicen que los viajes comienzan desde el momento que los empiezas a planificar. Claro. Y es, es, es lo mío. más divertido. Sí, sí. Ir planificando qué voy a sí. hacer, a dónde voy a ir, qué quiero conocer, sí. dónde sí. me voy a quedar. Y eso es maravilloso. Ese largometraje, dijiste, tiene que salir y no es, este no depende de mí. ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, mira, es este, producir un. Mira, fíjate tú, yo he eh, logrado. Obviamente digo yo, y suena horrible porque no es cierto, uno solo no logra nada en el, en el mundo audiovisual. Uno logra las cosas en el mundo audiovisual con los amigos, con los amigos. O sea, cuando te reúnes con tu gente que sabe hacer las cosas, yo tengo más de 30 años, bueno, ya no sé ni cuántos tengo, tengo muchísimos, más de 30 años, tenlo por seguro. Empecé en cine en 35 milímetros y todavía soy amiga del sonidista Josué Saavedra, fue mi sonidista Ay, en Ifigenia que ahora estamos los dos dirigiendo. O sea, como te digo, es la misma gente. Entonces, eh, eh, uno convoca a sus panas, los convence de los proyectos y los proyectos salen adelante. Cuesta mucho contar con el apoyo de, de ayudas institucionales, pero se cuenta con ese apoyo. Yo he contado con apoyo de la Villa del Cine, que me ha ayudado en mis dos cortometrajes. Hicimos un indigogo con el que logramos los... los uh, eh, fondos para rodar el cortometraje, eh, eh, que además estoy fascinada porque fue básicamente un 90% de venezolanos en el exterior, ¿vale? Qué cool. O sea, es una qué belleza, bien. es un corto es un venezolano logro. hecho por venezolanos en el exterior, esa es la realidad. Porque hasta ahora, o sea, yo estoy, yo ya lo introduje en CENAC para eh, que, me, que me apoyen en eh, postproducción. ¿Por qué? Porque esos son los gentes que uno debe, o sea, son. Eh, eh, el cine, el cine de un país es. Es el arte de un país. O sea, nosotros tenemos que tener apoyo institucional y mucho más cuando nosotros hemos puesto el 99% de la cuestión. Nos tienen que apoyar. ¿Es un corto que lo estás convirtiendo en largometraje? No, no. no Yo tengo dos cortometrajes al... este, hechos de manera independiente totalmente, con apoyo el primero de la Universidad Central y la Villa del Cine, eh, y en coproducción con ProCine, que es una, eh, que es una cooperativa audiovisual. Que, que está conformada por una cantidad de técnicos del cine venezolano muy reconocidos y con los que he tenido la bendición de contar para, para hacer estos dos cortometrajes. Este, te hablo de directores de fotografía, tengo a, a Sergio Castillo, de, o sea, cantidad de gente, Carlos Bolívar, el marido de Roselena, mi amiga entrañable, que, que, que su primer esposo fue Enrique Porte. Ah. O Se imaginan el nivel de familia dentro del equipo este, con el que trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente este, se entusiasma también con tu proyecto porque son tus panas, son tus amigos. Y entonces se han podido sacar adelante unos proyectos de una factura increíble que además con el primer corto logramos más de 20 festivales internacionales. Llevamos 25 festivales internacionales desde Nepal, Inglaterra, Estados Unidos como 5, la India, esto o sea, lo que te diga es poco. Y, 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 y entonces, bueno, ahora tengo este segundo cortometraje y para el largometraje, Materializar un largometraje cuesta demasiado dinero. Y si no tienes el apoyo de tu país ni siquiera para el desarrollo del proyecto, es prácticamente imposible, porque tú necesitas un respaldo de, de, de los entes que están creados para apoyar la cinematografía claro. del país. Y ojo, hay otra cosa, que no debe haber censura de ningún tipo a la hora de la creación. Un creador, si le da la gana de hablar de lo que le dé la gana, tú tiene que tener claro. la libertad. Porque es Sin una duda. obra de arte. Entonces tú no le puedes, tú no le vas a decir a, 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 a X artista que tiene que hacer la cosa que, que, le, que de un ARPA cuatro y maraca. A mí no me interesa hablar de eso porque no me pertenece. La solución es que los endulces, como te voy a endulzar yo ahora, Por con favor. un postre de polo bistró. Creo que todo está en endulzar. Y tú tienes el don de la palabra para Ay. poderlos endulzar y hacer que ese largometraje. No, poco a, a poco. Feliz término. claro que sí. Ay, qué divino, un no hay nada que ame yo más que, que un quesito. Mírame de esto, qué belleza. Leche de cabra y esto. Leche de cabra, por amor. Imagínate tú. Ay, Dios mío. A ver, atrévete, prueba. Ahí voy. Ay, qué divino, por favor. A mí uh -huh. sí me gusta disfrutarme un postrecito. <laughs> Gracias a la gente de Polo Bistro. Mm. Mm. ¿Qué tal? Ay, qué divino. Está delicioso, ¿verdad? Una delicia. Este voy a también. probar. <laughs> mm. Prueba aquí en dulce belleza. Yo creo que por lo visto puede ayudarte a llevarle mm. dulces a esa gente. <laughs> Para ver si por Fíjate fin. Fíjate tú. Este, no es que, o sea, como te digo, es que los procesos son complicados. Claro. El o papelero, sea, la cosa. Y no, y, y, y producir un audiovisual es costoso. Con, con cámaras de cine para un largometraje, me refiero. Es difícil, es, es, es complicado. Y por más indie que tú, que tú quieras, y yo tengo una historia que es súper ambiciosa. Es ambiciosa, pero es totalmente realizable. ¿Me entiendes? Qué Entonces, cool. bueno. Eh, ¿Y qué haces tú aquí? ¿Qué hago yo aquí? <laughs> bueno, este es mi país. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué hago yo aquí? Tu obra <laughs> que has llevado también. ¿Qué hago yo aquí? Este, bueno, mira, ¿qué hago yo aquí? Es mi primer cortometraje que además eh, habla de lo que de Antiojito tenía que hablar yo, que es de un proceso íntimo de un, de actor. un actor. Exacto. Es, ¿Cómo ocurre eh, eh, ese fenómeno de convertir en emoción eh, una cosa que, que no existe? ¿No? o sea una emoción que no está generada por una situación real sino por una situación ficticia lo produces y lo diriges sí y lo escribí también y lo escribí sí entonces es tu proceso personal es tu vivencia uh -huh. es autobiográfico digamos está inspirado en un pequeño evento que yo viví en mi escuela en Nueva York de hecho no en la escuela sino cuando estaba en clases privadas con uno de los profes de la escuela que yo, yo eh, fíjate, tú ya yo había hecho por estas calles. ¿no? Entonces me fui a estudiar. Hacía un frío en Nueva York. Cuando hace frío, hace frío. Cuando hace frío, hace frío. O sea, es una broma horrible. Entonces yo venía en ese tren, lejísimo, porque resulta que para ese momento ya vivía, estaba viviendo lejos, de escuela, de lejos del lugar donde eran esas clases. Y, y venía pensando, conchale, ¿qué hago yo aquí, chico? Yo pudiendo estar en Caracas, que seguro Ay, estuviera de trabajando. Que yo aquí. De lo más divino que haya, todo el mundo me conoce. Y la gente moriría hay... por estar en Nueva York, por Ex estar no, en tu, yo amé en, tu vivir posición. en Nueva York. Yo amo y, Estados, y Unidos, y yo amo Nueva Estados York. Unidos. Y tú me que amas Estados Unidos y yo soy, yo soy americana también. Qué yo bien. soy venezolana-americana y amo los Estados Unidos. Me parece un país... Además, me parece que a la gente le encanta criticar a Estados Unidos y resulta que... A todos nos encanta Estados Unidos y no solamente eso, la gente se queda en la anécdota. Ocurre de repente algo injusto, que ocurre en todos lados, pero ocurre allí y no ven todo, o sea, mira, cuando yo era chama uno 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 veía que la, el racismo en Estados Unidos era una cosa espantosa. Y yo he visto el cambio, un cambio que, que ha ido poco a poco desarrollándose, pero poco a poco y sin pausa. Y hasta a tal punto que Estados Unidos tuvo un presidente, Obama, su presidente, y la primera dama, la mujer de Obama, una mujer espectacular. Michelle, Michelle Obama es una mujer increíble. Entonces tú dices, un país racista tiene un presidente eh, este, y una, y una primera color. dama. O sea, es un país que ha evolucionado demasiado. Lo que pasa es que es un país muy grande. Entonces la gente se queda... Enorme. Le encanta atacar los Estados Unidos. A mí no me atacan los Estados Unidos porque yo lo adoro. ¿Qué consideras que ocurre ahora con la televisión venezolana y también la televisión a nivel internacional, en donde ya tenemos series, una televisión a la carta, canales que te puedes, tú decides a qué hora ver y no hay una grilla en donde tú te vas a adaptar a un horario, sino que tú, el horario es tuyo? Y eso ha hecho, aparte de, de la situación país en donde ya no se hacen no, telenovelas en Venezuela, ha hecho que eso haya caído como en desuso. No solo en Venezuela, sino también a nivel internacional. Ahora hacen miniseries, series, y ya no hay ese gran apogeo de las telenovelas. Eh, ¿Qué consideras que va a ocurrir? ¿Y qué va a ocurrir con todas esas actrices que, que forman parte de nuestra vida, eh, de nuestra historia de, de, de Venezuela? Bueno, fíjate, eh, yo creo que uno no se debe aferrar al pasado. Eh, como tú bien dices, no es un tema de eh, venezolano. Sin duda... Aquí se dañó y se destruyó una industria. Se destruyó. ¿Por qué? Porque por más, por ejemplo, Radio Caracas, por más que hubiese podido intentar seguir produciendo, o sea, es que le reventaron, le, le cortaron un ala. Entonces, este, ¿qué pasó ahí? No es, que, no, no es que dañaste a unos dueños de una empresa, dañaste no solamente a todos los trabajadores a todas las personas, sino a todos los que vivían de, de cada trabajador. O sea, eso tiene una onda expansiva muy, muy grande, ¿me entiendes? Entonces, es un daño que se hizo en un momento donde ese cambio todavía no había ocurrido. Entonces, nos agarró demasiado fuere base. Yo, como bien te decía, con lo que hablamos antes de, de, de mi embarazo precoz y... De, de otras cosas, la dificultad hace que la gente busque otros caminos. Y eso tiene, ese es el lado bueno de la dificultad. Pero sin duda hay que defender las instituciones y las industrias, ¿me entiendes? Porque si nosotros, si Radio Caracas hubiese seguido produciendo, o Benevisión, ¿Benevisión qué hace? Benevisión hace muy pocos programas. Así ¿Me no. entiendes? ¿Dónde, ¿Dónde están los dramáticos? Venevisión hacía cuatro. Cuando yo empecé se hacían cuatro o cinco dramáticos y programas eh, 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 películas para televisión ahorita ahorita o sea precisamente con las nuevas plataformas y las nuevas maneras de, 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 de el nuevo espectador mejor dicho bueno hazle más programación pero qué pasa no se produce entonces claro uno produce con las uñas pero debería haber debería haber o sea no debimos haber perdido ese mercado ese ese y, y sobre todo esa manera de producir ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si las empresas hubiesen seguido produciendo, hubiesen evolucionado como ha evolucionado el, el mercado. Exactamente. No evolucionan porque no, se, no siguen produciendo. Y se hubieran acomodado a las redes sociales, uh -huh. a lo nuevo y al nuevo espectador, sin lugar a dudas. Exacto. Bueno, veremos qué tiempos. Sigues en Venezuela, uh -huh. tú te quedas aquí o, bueno, me dijiste que eres americana y te gusta Estados Unidos. Yo amo Estados Unidos y amo Venezuela. No soy nacionalista y nunca lo he sido. Es más, me choca el nacionalismo. Nacionalismo me suena al a social, nazi. ¿cómo es? Nazi. Ah. Me choca. No lo soporto. Creo que es una cuestión, además, que le hace mucho daño a los países. Al pobre Simón Bolívar nos lo han manoseado de una manera espantosa y nos acaban de poner un mamotreto en la autopista con Puro, que lo que da es, de verdad, es la cosa más patética. Es un, es un canto, al, 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 es un esperpento al mal gusto y a la destrucción de a, a querer afear esta ciudad. Eh, eh, es una cosa con lo que no puede conectar un alma buena. Nadie, nadie que tenga un alma buena puede conectar con semejante horror y esperpento, que nadie sabe quién hizo esa broma y quién se metió los reales en el bolsillo. Porque a mí, como verás, me indigna ese mamotreto que pusieron en la autopista cuando aquí los hospitales los niños se mueren, las madres hacen. y al que se queje lo ponen preso, ¿me entiendes? Entonces, este, ¿qué creo yo? Que bueno, este, eh, hay que alejarse. De, del nacionalismo, por otra parte, también hay cosas que sí se han hecho que uno ve. Yo fui hace poco al centro y está precioso, está precioso, pero si te vas a meter un café, cuesta una fortuna. Entonces, para que, sabes, no terminamos de encontrar cómo, cómo, cómo va a funcionar esto, cómo va a funcionar esto, porque así no está funcionando. O sea, esto no solo no se ha arreglado, yo sigo aquí, yo tengo mi mamá aquí, no, no, o sea, ¿cómo te explico? Yo vivo aquí, ¿me entiendes? Y bueno, iré a Estados Unidos todas las veces que me dé la gana y si quiero vivir un tiempo en Estados Unidos lo haré, este, pero no es mi plan eh, en este momento, no lo es. Este, además yo, yo tengo una responsabilidad familiar, ¿me entiendes? Que no que no que no puedo eludir y además me siento bien aquí, yo no, o sea, y es el con... país donde eres reconocida, sí. donde te conocen y, y te saludan y... Y, y además estoy en mi elemento, con mis y, amigos, claro. con mi gente con la que trabajo, este, eso, o sea, eh, ahí es que puedes construir más cosas, ¿me claro. entiendes? Que es, lo que, que es lo que realmente uno quiere: que la vida de uno tenga un sentido, que, ha, que se produzcan cosas, que se sigan haciendo cosas. ¿no? Bueno, ¿cómo ves la actuación del futuro de la, la gente joven para poder ser actores, productores, dirigir en este país? Hmm. A mí me parte el corazón que la gente joven no tenga las oportunidades que hemos tenido nosotras que tuvimos nosotros en, en los años 80, 90, 2000. Pero estoy absolutamente sorprendida de la capacidad de la gente joven de hacer una cantidad de cosas. Además, para ellos es mucho más natural estos nuevos, estas nuevas maneras de, de, expresar. de expresarse. Sin embargo, tienen que tener apoyo también. O sea, las instituciones tienen que funcionar y tienen que estar ahí para... Para, 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 la, para los creadores, para la gente joven, para la gente. O sea, ¿cómo es posible que no tengan oportunidad de, de desarrollar sus talentos? O sea, siempre tienen que estar viendo cómo carrizo hacen para, para, para que todas esas ideas que tienen se puedan materializar. O sea, no, no, no. Aquí hay que exigir que haya, que, 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 que tanto la empresa privada y muchísimo más la, 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 la o sea, sí, que lo que la, que la empresa, que lo, que lo que lo público apoye lo privado. Para que, para que el arte no desaparezca, para que la gente hoy no se vaya, ¿vale? Así o sea, ¿cómo es. no se van a ir si, si no tienen no pueden hacer nada? O sea, o para hacerlo, entonces te tienes que conformar con hacerlo con tus teléfonos, ¿no, vale? O sea, no tienen acceso. O sea, yo, hice, yo hice cine en 35 milímetros. En 35 milímetros. O sea, mis primeras películas, que, ahorita, que eso era una cosa donde además tú agarrabas un plan de rodaje, y ahí Gabriel, no. ese plan de rodaje, yo hice, mi primera película duró. Ocho semanas, tuvo ocho, diez semanas de rodaje, porque era una película de época. Y ahí, de ese plan de rodaje, no se rodó sino un día y porque llovió. ¿Me entiendes? O sea, eso era un trabajo bien hecho, pana. Un trabajo hecho con, con, con cuidado. ¿Qué pasa? Que un poquito también esta cosa de las redes. No hay quien le enseñe eso a la gente. Claro que lo hay. Aquí hay una cantidad de gente que. que que sabe cómo hacer cine de manera profesional y que, y que se lo debe transmitir a la O sea, el Estado tiene que apoyar el arte y el cine, no destruirlo, ¿me entiendes? Así. Entonces, bueno, esperemos que, que, así que lo sea. haga. Pareciera que hay algunos avances, pareciera que ahora Senac ya... O sea, a mí me, a mí me alegra que en este momento Senac tenga eh, a un cineasta que sabe, que conoce las necesidades del sector que sea el presidente del Senac una persona a la que, que le duele el cine porque entonces él sí va a tratar de hacer algo para para apoyar este el cine venezolano ¿no? muchísimas gracias María Alejandra por gracias por estar a esta ti, tarde corazón. aquí pudiéramos hablar muchísimas horas más porque yo he encantado con todas tus anécdotas y tus historias y todos esos planes que me encantan uh, hacia el futuro y esa convicción de que en el país se, se puede hacer cosas muy buenas muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse una vez más en mi canal de YouTube en íntimo desnúdame tu alma con esta celebridad María Alejandra Martí María Ale muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en mi hogar gracias mi corazón bello y gracias por estos dulces y esta comida <laughs> tan rica y bueno gracias a ustedes por uh, por acompañarnos un Nos gran vemos beso. Pronto, salud. <laughs> salud, querido. Gracias. Mira, dejé un pedacito por si querías probar. <laughs>